Mis hermanos, cuando Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná, estaba María. Cuando Jesús muere en la cruz, al pie de la cruz está María. Cuando los discípulos imploran el don del Espíritu Santo, cercana ya la fiesta de Pentecostés, ahí está María. María acompaña el nacimiento y el crecimiento del pueblo de Dios. Es apenas natural, porque ese pueblo nuevo de Dios es también el cuerpo de Cristo. Y ese pueblo nuevo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, no puede nacer de otro corazón o de otro vientre, sino de allí de donde nació la cabeza de ese cuerpo. Los bebés no tienen dos mamás. ¿Qué tal un bebé que tuviera una mamá para la cabeza y otra mamá para el cuerpo? Eso no puede ser. La misma mamá de la cabeza es la mamá del cuerpo. Cristo es la cabeza. La mamá de la cabeza es María. La mamá del cuerpo es María. Las mamás no tienen dos amores, un amor para la cabeza del bebé y otro amor para el cuerpo del bebé. La mamá, con el mismo amor con que ama la cabeza, ama el cuerpo. María, con el mismo amor con que ama la cabeza, que es Cristo, ama al cuerpo de Cristo, que somos nosotros. María no tiene dos amores. María tiene un solo amor, que se llama Jesucristo. Y María nos ama en razón de Jesucristo. Por eso se llama a la Santísima Virgen Madre Nuestra en el orden de la gracia. Porque María ama a Cristo, ama que Cristo se forme en nosotros, quiere que Cristo se forme en nosotros. Esa es María. El amor de María es un amor en razón de Cristo. La manera como María nos ama es para que en nosotros se forme Jesucristo. Se puede decir que en el bautismo recibimos como una semilla de la vida cristiana. Esa semilla tiene que crecer. El apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios que Cristo tiene que crecer en nosotros hasta alcanzar su plenitud. Tenemos que llegar a la madurez del hombre perfecto en Cristo. Y ese crecimiento de Cristo en nosotros, eso es exactamente lo que María quiere para nosotros. Estas son las palabras de San Pablo. Dice él: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Mantengan entre ustedes lazos de paz. Permanezcan unidos en el mismo espíritu. Ustedes han sido llamados
a una misma vocación y a una misma esperanza. Y luego dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Hermanos, Cristo tiene que crecer en nosotros y llegar a la madurez en nosotros. El mismo apóstol San Pablo dijo en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo había crecido, Cristo había tomado posesión de su reino en la persona de San Pablo. Cuando Cristo crece en una persona, esa persona crece en la santidad. Y cuando podemos decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, en ese momento se habla de santidad. Ser santos es eso. Ser santos es el fruto de haberle dado permiso a Cristo para que crezca en nosotros. Pero ¿quién acompaña ese crecimiento? La misma mamá que acompañó el crecimiento de Cristo cabeza. Y esa es María. María que acompañó el crecimiento de Cristo cabeza. María acompaña el crecimiento de Cristo en ti. Eso es lo que María quiere hacer en tu vida. Quiere acompañar ese crecimiento hasta que llegues a una plenitud, a una madurez, dice San Pablo. Hasta que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces María tiene una verdadera maternidad en nosotros. Maternidad espiritual, pero no maternidad fantasiosa o imaginada. No es una maternidad irreal. Es una maternidad espiritual, porque es en el orden del Espíritu, en el orden del Espíritu Santo, que es el que va formando a Cristo en nosotros. El ángel Gabriel le explicó a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese es el mismo Espíritu que viene en nosotros. Ese Espíritu forma a Cristo en nosotros. Ese Espíritu nos renueva, nos transforma. Ese Espíritu que renueva la faz de la tierra quiere que dejemos atrás las obras antiguas, dejemos el hombre viejo marcado por el peso del pecado y seamos criaturas nuevas, renovadas en la hermosura de Jesús. Decía San Pablo: llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo. Y María está ahí acompañando ese proceso. María está ahí con una verdadera maternidad. Por eso, la vida del cristiano, sea que lo sepa o que no lo sepa, está siempre acompañada de la presencia, la intercesión y el ejemplo de la Santísima Virgen. Esto se cumple incluso para los protestantes, que es una cosa que me parece muy triste. El protestante niega a María, pero María no niega al protestante. El protestante le da la espalda a María, pero María no le da la espalda al protestante. María mira con amor
a los musulmanes, a los ateos, a los judíos, a los agnósticos, a los nueva era, a los protestantes, porque María solamente quiere una cosa. María solo quiere que Jesús se forme en todos nosotros, que aparezca la gloria de Cristo, porque María no tiene otro amor, María no tiene otro proyecto, María no tiene otra forma de vida. Su corazón inmaculado, habitado por el Espíritu Santo, solamente conoce y entiende de la gloria de Jesús, del Evangelio de Jesús, del poder de Jesús. Y ella está ahí, sea que la reconozcas o que no la reconozcas, sea que la invoques o que no la invoques, ella está ahí. Ella quiere que Jesús tenga victoria en tu vida y en todas las vidas. Pero por supuesto, es mucho más sencillo si tú reconoces esa presencia. Ella de todas maneras va a estar, y hasta el fin de los tiempos, la intercesión, el ejemplo y la maternidad espiritual de Nuestra Señora se hacen sentir en la humanidad. Sea que la llamemos o no la llamemos, ella está. Como una mamá, aunque el hijo se le vuelva ingrato, ella sigue siendo mamá. Aunque el hijo le dé la espalda, ella sigue siendo mamá. Aunque el hijo traicione y huya, ella sigue siendo mamá. María está ahí, acompañando el peregrinar de la humanidad entera, esperando y apresurando la hora de Jesús en cada ser humano y en el conjunto de la humanidad. Pero es más sencilla la vida, es mucho más clara, mucho más luminosa, si reconocemos esa presencia. Las mamás acompañan con su cariño, con su palabra, con su amor y con su apoyo las vidas de los hijos. Pero especialmente una mamá sabe que tiene que hacerse presente cuando el hijo o cuando la hija está en dificultades. Mientras una mamá tenga salud, si sabe que un hijo tiene un problema, ahí se hace presente. Porque la mujer que es madre sabe y entiende perfectamente que es ministra de la vida. Esa es la hermosa vocación que tiene la mujer desde su ser, en cada una de sus células, en la estructura de su cerebro. Qué vocación tan hermosa, al mismo tiempo tan exigente. La mujer es ministra de la vida. Y como ministra de la vida, da vida, cría la vida, cuida la vida, repara la vida, sostiene la vida. La mujer experimenta de un modo único la fuerza de la vida, la experimenta en su propio cuerpo, se sabe fecunda. Tiene una connaturalidad, tiene una profundidad espontánea y natural para reconocer las fuentes de la vida. Y por eso, la mujer sabe que ahí donde hay mayor dificultad, ahí donde hay mayor dolor, ahí donde hay mayor precariedad, ahí es donde se necesita más ayuda. Es tan fuerte este impulso en tantas mujeres que a menudo la mujer resulta más valiente que el hombre. En Colombia tenemos una congregación de religiosas misioneras. La gente las conoce como las misioneras de la Madre Laura. Este nombre proviene de una mujer llamada Laura Montoya.
Laura Montoya fundó esta comunidad de misioneras. Y estas misioneras son reconocidas en mi país. Supongo que están en otros sitios también. Son reconocidas por su increíble audacia. Donde no llegan los sacerdotes, donde no llegan los misioneros varones, mucho más allá, en la jungla misma, ahí están las misioneras de la Madre Laura, aprendiendo lenguas nuevas, aprendiendo a convivir con indígenas, evangelizando el nombre de Cristo en poblaciones que no aparecen en ningún mapa. ¿Qué lleva a estas mujeres a esa audacia maravillosa? Ese impulso de vida. Porque el impulso vital de la mujer tiene una expresión en formar un hogar. Pero la mujer que no tiene hogar, no por eso deja de ser fecunda. Por eso tenemos tantas misioneras laicas y religiosas que encuentran una fecundidad maravillosa entregando la fuerza de su creatividad, la fuerza de su generosidad, la fuerza de su ternura y de su alegría en lugares remotos, en situaciones extremas. Así también tenemos a esa mujer que vivió en nuestra época, murió no hace mucho, la beata Madre Teresa de Calcuta. Lo que nadie se atrevía a hacer, aquellos a los que nadie quería acercarse, esos fueron objeto de predilección para la Madre Teresa. En el sistema de castas que tiene la India, los últimos de los últimos son llamados los parias. Según ese sistema absurdo, sistema de castas, los parias no merecen nada, ni siquiera que se les voltee a mirar. En Calcuta, la inmensa metrópolis, cargada del escándalo de una desigualdad sin parangón, en Calcuta, una pequeña y menuda mujer, la Madre Teresa, se dedica a la empresa imposible de recoger indigentes, recoger moribundos, recoger pordioseros, recoger gente drogada, enloquecida, ancianos solos. Los cuida con amor, los asea, les da alimento y en cuanto ve una oportunidad, quiere acercarlos al corazón de Cristo. ¿Por qué esta mujer llega hasta ese extremo? Por la misma razón que la Madre Laura parte hacia la jungla del Amazonas. Porque ella tiene dentro un impulso de vida, una fuerza de vida. Y ella sabe que será feliz solamente si da vida. ¡Qué grande, qué maravilloso es el corazón de la mujer cuando es fiel a su vocación de ministra de la vida! ¡Qué grande esta Madre Teresa de Calcuta! ¡Qué grande otra mujer! Chiara, así dicen en italiano. Clara, diríamos en español. Chiara Lubich, en el norte de Italia, arrecia la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1939, 40, 41, en la ciudad de Trento. Sí, la misma ciudad donde se reunió el famoso concilio que lleva ese nombre en el siglo XVI, en la ciudad de Trento, los vecinos viven con enorme sobresalto. Es época de guerra. Las alarmas están encendidas, las puertas a los refugios antiaéreos están abiertas. Saben ellos que en medio de la noche una sorpresa desagradable puede llegar.
el rugido de los aviones cargados de muerte. Y en cuanto se siente llegar el rugido de ese monstruo, las sirenas, las alarmas despiertan a la población que dormía. Enormes cornetas despiertan de manera brutal a los vecinos que apenas alcanzan a arroparse. Es una noche enormemente fría de invierno. Se meten como pueden en algunos cobertores, gabardinas, abrigos, y corren como topos asustados a los refugios antiaéreos. Metidos en esas cuevas, sienten retumbar la tierra. Saben que cada estremecer de tierra significa otra bomba, otra casa, otro edificio despedazado. Sienten que su mundo se deshace muy cerca de ellos, y metidos en esas cuevas son impotentes. Lo único que pueden hacer es escuchar cómo crujen los antiguos edificios y cómo se derrumban sus esperanzas. En ese ambiente de muerte, en ese ambiente de caos, confusión y dolor, la gente se deprime espantosamente. Se escuchan los lamentos, los gemidos. Nadie se atreve a mirar la cara de nadie, porque todos están demasiado tristes, y ver llorar hace llorar más. En ese ambiente de tinieblas y de frío y de muerte, en ese ambiente que parece una anticipación de la soledad del infierno, en ese ambiente, a esta mujer llamada Kiara se le ocurre una idea. Como hay que pasar tantas horas en el refugio antiaéreo, apresuradamente mete en su abrigo una copia del Nuevo Testamento. Y a la luz temblorosa de una vela, mientras se estremecen los cimientos del refugio antiaéreo, ella, impávida, va pasando las páginas de un mensaje de vida, porque es tiempo de guerra, es tiempo de muerte, pero ella sabe que ni siquiera las bombas de esos aviones tienen suficiente fuerza para destruir la fe que ella tiene. Se pone a leer el Evangelio. Es una muchachita, es una jovencita, porque a menudo Dios llama a los jóvenes y a las jóvenes para que sean los héroes de la fe. Kiara va leyendo las páginas de su Evangelio. Kiara es una joven italiana, hermosa, alegre, que tiene muy buenas amigas. Kiara pronto invita a sus amigas a que lean junto con ella el Evangelio. Están leyendo el libro de la vida, mientras afuera todo respira a muerte. Están leyendo el libro de la vida mientras las bombas reparten un mensaje de odio y de destrucción. Esta es una mujer que es fiel a su ser de mujer. Es una mujer que da vida. Kiara lee las páginas del Evangelio, y aunque retumbe la tierra y aunque parezca que todo se muere, no se ha muerto la luz de la vela que le sirve para leer, y no se ha muerto la fe que se alimenta con esa lectura. Y Kiara no pierde el tiempo maldiciendo a esos aviones que arrojan bombas. Kiara no pierde el tiempo lamentándose o deprimiéndose. Kiara, en medio de la noche y en medio del frío, ya está preparando un amanecer. Porque Kiara está de noche, pero ya cree en la mañana. Kiara está en el frío, pero ya cree en la primavera. Kiara está experimentando muerte, pero ella cree en la vida, porque su cuerpo le habla de vida, porque su corazón palpita vida, porque su fe respira vida. Es una verdadera mujer. De esas mujeres necesitamos muchas.
mujeres fecundas, mujeres santas, mujeres generosas. Y Kiara empieza a hablar de esperanza. Parece increíble, hace mucho frío y todo huele a muerte. La gente sabe que al salir de ese refugio antiaéreo, probablemente lo que va a encontrar al volver a su casa es que no hay casa. Saben que cuando vuelvan a lo que fue su lugar de residencia, probablemente encontrarán destruidos sus recuerdos y al mismo tiempo sus sueños. Pero Kiara es una mujer valiente y en medio de ese dolor y de esa espantosa incertidumbre, Kiara tiene el acto más valiente de todos. ¿Y saben cuál es? Sonreír. Kiara sonríe, pero no es la sonrisa de la persona demente, no es la sonrisa de la persona cínica, no es la sonrisa del que nada entiende, es la sonrisa del que lo entiende todo. Kiara entiende que aunque tenga tanto poder la muerte, tiene más poder la vida, y su sonrisa es un anuncio de esa vida nueva que un día llegará. Kiara es la fundadora de un movimiento muy hermoso que son los Focolares. Focolari. Un Focolari es como una hoguera. Fuoco en italiano es fuego. Focolari es como un fuego pequeño, una hoguera. Y así se llama ese movimiento porque Kiara, en medio de la noche, encontró una hoguera para espantar el frío del invierno y para espantar el frío de la muerte y para espantar el frío de la derrota y para espantar el frío de la depresión. La madre Laura Montoya, en las selvas del Amazonas, la madre Teresa de Calcuta en las calles de la gran ciudad recogiendo indigentes, la madre Kiara Lubich en los refugios antiaéreos. Tres ejemplos de mujeres, mujeres que ante el rostro descompuesto y repugnante de la muerte supieron mirar a los ojos a ese monstruo. Miraron a los ojos al monstruo que se llama la muerte y no le tuvieron miedo. Estas tres mujeres, cada una verdadera hija de la Santísima Virgen, cada una verdadera discípula de la Madre de Cristo, estas tres mujeres son testimonios recientes de cómo es verdad lo que dice el Evangelio de San Juan. De pie junto a la cruz estaba María. Estaba María mirando las llagas. ¿Cuánto duelen esas llagas? Pero mirando a través de las llagas la misericordia divina. ¿Y cuánto consuela esa misericordia? Ahí estaba María mirando las espinas. ¿Y cuánto duelen esas espinas? Pero mirando que esas espinas forman la corona del rey humilde y del príncipe de paz. Ahí está María disfrutando ya esa paz. Ahí está María mirando los clavos, esos clavos que no podían perforar la carne de su hijo sin perforarle a ella el corazón. Mirando esos clavos que perforan, que destruyen, pero mirando también que esos clavos han dejado para siempre fijado en el corazón de Dios y fijado en el corazón del hombre un puente de amor, porque los puentes se fijan con poderosos pernos y clavos, y esos clavos de Cristo fueron los pernos con los que se afianzó el puente de nuestra salvación.
Y así como los clavos le hacen sufrir de una manera imposible de expresar en palabras, así esos clavos le dan la certeza de que el puente ha sido tendido, la gracia ha encontrado un camino, la salvación ha sido decretada para la raza humana. Ahí está María, mirando a los ojos a la muerte, venciendo con el esplendor y con la claridad de su mirada virginal ese abismo sin nombre de la crueldad humana. ¡Qué lucha tan desigual! ¿Qué podrá esta pobre mamá frente a la fuerza, la altanería, la arrogancia de los soldados romanos? ¿Qué podrá esta pobre mujer? Parece completamente indefensa, parece completamente impotente. Pero así como al hijo no le pudieron arrebatar la unión con el padre, así también a la madre no le pudieron arrebatar la unión con el hijo. El corazón de María no pudo ser separado del corazón de Cristo. Y unidos estos dos corazones, estos dos benditos y sagrados corazones, son ahora un solo palpitar. De modo que no es distinto el amor que está sobre la cruz y el amor de aquella que mira al crucificado. No son dos amores, es una sola respiración de gracia. Es una sola unión, es un solo espíritu, y por eso la iglesia se atreve a llamar a María corredentora, porque hay una sola respiración de amor, porque hay un solo corazón, como si fuera, hay una sola sangre, hay un solo espíritu. Esa es María. María al pie de la cruz, María frente a las llagas de Cristo. Grábate, por favor, esos ojos de ella. Grábate, por favor, esa mirada de ella. Grábala muy bien en tu corazón. Graba muy bien en tu alma esos ojos. Grábala. Graba esa mirada. ¿Por qué te insisto? Porque esa es la misma mirada que María tiene para ti hoy. Esa es la misma mirada con la que ella contempla tus caídas, tus dolores, tus obstáculos, tu depresión, tu cansancio. María no tiene dos corazones, tiene uno solo para amar a Cristo y a los cristianos. María no tiene dos compasiones, una compasión para Cristo y otra compasión para el cristiano. María tiene un solo corazón, uno solo, compasivo, inmaculado, misericordioso y generoso. Y esa misma mirada del Calvario es la misma mirada con la que Nuestra Señora ve las llagas de la iglesia, ve el dolor de los cristianos, ve la persecución de los fieles discípulos de su Hijo. María contempla esas llagas que son tus dolores y los míos, y con la misma ternura y con la misma delicadeza y con la misma cercanía con que ella está ahí al pie de la cruz, así está cerca de ti, con la fuerza de su intercesión, con el poder de su amor. María, qué fuerte es su oración. Cuando se acercaba la fiesta de Pentecostés, los discípulos no podían entender, no podían saber de qué les hablaba Cristo. Cristo les había hablado: quédense en Jerusalén, capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Quédense en Jerusalén. Oren, aguarden la promesa del Padre. Nadie sabía bien a qué se refería Cristo.
Solo hubo unos oídos que entendieron. Solo hubo unos oídos que supieron de qué iban esas palabras. Solo hubo unos oídos que resonaron frente a esa promesa. Quédense en Jerusalén. Quédense en Asamblea Santa. Quédense en oración. Sean ustedes como la tienda del encuentro allá cuando Israel peregrinaba en el desierto. Sean ustedes asamblea de oración, tienda del encuentro. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlo huyó, el Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob. Este salmo se refiere al peregrinar del pueblo por el desierto. No tenían templo, no tenían altar, no tenían dónde reunirse. Pero es que no importan las tiendas de campaña, no importa el ladrillo ni el cemento, no importa el hierro ni la madera. Lo que importa es que el pueblo de Dios se reúna y que el pueblo ore y que sea un santuario vivo y que Dios se manifieste en su pueblo. Y eso fue lo que sucedió en Pentecostés. María entendió lo que estaba sucediendo. Discreta, silenciosa, iluminada interiormente por el Espíritu, comprendió que lo más grande estaba por suceder. Y cuando digo lo más grande, digo más grande incluso que la resurrección, porque la resurrección misma quedaría sin propósito si no fuera comienzo del cuerpo nuevo que es la iglesia. La resurrección está ordenada a la victoria de Dios en su pueblo. Qué hermoso ver a Cristo resucitado, pero ese es solo el comienzo. Ahora, esa victoria de Cristo tiene que adueñarse de todos, tiene que llegar a todos, tiene que tocar a todos. Y eso es lo que se consigue con la efusión del Espíritu. María lo entendió. María comprendió que en esa oración estaba el comienzo del pueblo nuevo, sin buscar ningún protagonismo, sin darse jamás un primer puesto, simplemente con algunas amigas y con los apóstoles empiezan a orar. Ella tiene el secreto de Dios. Ella comprende algo que nadie más comprende, pero ella sabe que no es cosa de ponerlo en palabras. Ella sabe que las palabras, que las lenguas de fuego solo las puede dar Dios. Y por eso se retrae discreta, hermosa. Ella se retrae porque quiere que brille únicamente la gloria divina. Ella entra en el templo de su propio corazón y ofrece en el altar de su alma sacrificios espirituales, que son los anhelos, que son las súplicas más profundas que se hayan dicho en esta tierra por corazón de persona humana. Cristo es verdadero hombre, por supuesto, y el corazón de Cristo es templo de todos nosotros. Pero nos enseña la teología, en Cristo solo hay una persona, y es la persona del Verbo, persona divina, la persona humana que ha conocido la oración más intensa, la intercesión más perfecta, la súplica más alta, se llama María.
Vamos, mis hermanos, a presenciar a esta santa señora. Debía tener ella un poco más de 50 años, tal vez 55, tal vez 60. Era una mujer bastante mayor para los estándares de la época. Era casi lo que llamamos a veces con cariño y a veces con desprecio, una viejecita. Y esta ancianita lleva, sin embargo, en su corazón el tesoro y el camino de la oración como nadie más la ha hecho. Y ella se une en oración, seguramente utilizando los salmos, pero con toda seguridad utilizando el testimonio que sus ojos han contemplado, porque nadie conoce tanto a Jesús como ella. Y María empieza a orar. Ven, ven, le dice al Espíritu Santo. Eso lo dice María, que conoce a ese Espíritu como nadie lo ha conocido, como nadie lo puede conocer. Ven, dice ella. Ven, le dice al Espíritu, Espíritu que habita en el corazón de ella, Espíritu que realizó en el vientre de ella el milagro de la encarnación. Podemos decir que María le habla al Espíritu con una familiaridad, con una cercanía, con una profundidad, con una intensidad que sencillamente no tienen comparación en esta tierra. Qué hermosa esta mujer en oración. Qué hermosa su súplica, sus ojos cerrados, sus manos quizá unidas, quizá levantadas a los cielos. Manos en las cuales se extiende nuestra plegaria. Manos que se alargan hacia el cielo, como jalando el cielo para que venga la tierra. Manos que hacen viva la oración de Isaías capítulo 63. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Manos que se atreven a rasgar ese cielo. Manos que atraen el poder del Espíritu. Llegó la fiesta de Pentecostés. Están reunidos una vez más. Llevan muchos días de oración. Ahí está María. María no pide para sí el primer lugar. En un rincón de aquel recinto, en un rincón de aquel cenáculo, en silencio ella suplica con una fuerza que condensa toda la fuerza de los profetas, que condensa todo el grito del Antiguo Testamento. Es todo el Antiguo Testamento el que clama por la boca de esta mujer. Es la voz de los profetas. Es el clamor de los patriarcas. Es la súplica de los reyes. Ella clama con intensidad. Y lo mismo sus amigas, porque no estaba sola, tenía amigas. Lo mismo sus amigas. Qué lindas las amigas de María. Ni sus nombres conocemos. Quizás estaba ahí una tal Juana, de la que nos habla San Lucas en el capítulo 9. Quizás estaba María Magdalena. No sabemos. Ahí estaban las amigas de María. Qué importante tener amigas y orar con las amigas. María ora con insistencia y los apóstoles también. Han hecho un largo retiro espiritual. Se han convencido de la resurrección. Algunos elevan algunas plegarias. Otros leen textos de la Escritura. Todos están rogando. Se han levantado temprano en la mañana. Es el día de Pentecostés. Eran cerca de las 9 de la mañana. Cuando se abre el cielo. Se abrió el cielo. Oye eso. Se abrió el cielo para ti y para mí. Se abrió el cielo. Y bajó el amor de Dios. Se abrió el cielo y llovió el amor de Dios. Se abrió el cielo y Dios abrió su corazón y cayó ese fuego divino y empiezan a aparecer lenguas de fuego.
y un viento, un rugido, pero ya no el rugido de un monstruo como en las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Un rugido, un viento nuevo que inaugura una nueva creación. Y empieza a temblar el lugar en el que se encontraban, porque parece que la tierra no puede aguantar tanto cielo. Se sacude el lugar y empiezan a escucharse cánticos y empiezan a bendecir a Dios, y se levanta uno tras otro y alaban al Señor. Y María, allí escondida, María en un rincón, no le interesa aparecer, no le interesa brillar, solo le interesa a Jesús, no le interesa nada más, no tiene otro amor, solo quiere a Jesús, solo quiere que brille Jesús. Y empiezan a cantar y empiezan a alabar palabras de bendición. La lengua que ellos comparten es el arameo. Empiezan a bendecir en arameo. Pero de pronto un prodigio. Hay uno que empieza a hablar en koiné, el griego de la época. Y de pronto otro empieza a hablar en sirio. Y otro empieza a hablar en fenicio. Y otro en etíope. Y todos se entienden. Babel ha sido vencida. Pentecostés ha llegado. Y María está ahí. Esa es la Santa Señora. Eso es lo que ella quiere hacer con nosotros hoy. Ella quiere atraer el rocío del Espíritu, el bálsamo del Espíritu. Ella quiere traer ese poder del Espíritu. Para que tu cuerpo, hermano, para que tu cuerpo sea sanado, para que tu cuerpo sea sanado, que venga el Espíritu y haga de ti una criatura nueva, que venga el Espíritu y te renueve esa mente, que venga el Espíritu y te arranque ese resentimiento, ese afán de venganza que tú tienes. Que venga el Espíritu y te quite ese complejo que tienes, ese complejo de inferioridad y que yo no puedo nada y que yo no valgo nada. Viene el Espíritu, viene por la poderosa intercesión de María y de todos los santos y de los ángeles. Viene el Espíritu desde el corazón de Papá Dios. Viene el Espíritu para sanarte de tus heridas. Y ahí está María, enfermera de Jesús, discreta, callada. Cuando todos empiezan a cantar, también ella canta, pero sus ojos y sus oídos no están en el cenáculo, ya están en el cielo. Ella sabe que ese cenáculo es solo el comienzo. Ella sabe que ese cenáculo no es el triunfo todavía. Ese cenáculo es solo la degustación, el aperitivo. Que la fiesta grande arriba, en el cielo, es solo el comienzo. Es solo el comienzo.